Thank you.
Entonces, el asunto es que se activa, se pasa neurológicamente para que se presente, para que está separado de la emoción. Gracias.
Thank you.
Vamos a fare una cosa molto interessante. Per la normalità. No, ovviamente non possiamo contestare la grandina chiamata soltanto per un presente, per la lunga, tanto no. Entonces, precisamente la máquina del 20 por ciento, puesto en donde está el parcial lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo necesito que ustedes hagan un escrito con respecto a los temas que hemos trabajado. Hemos trabajado un poco la historia de la psicología, un poco la historia de la psicología social, de la humanidad, de las maneras como se generan las relaciones sociales. Hemos generado un poco también el tema de los aprendizajes, los castigos, los recuerdos, cómo es que generamos interacciones sociales, cómo es que se generan un poco las manipulaciones, la conformidad.
Todo eso es lo que hemos venido trabajando. ¿Sí? Eso lo van a colocar ustedes a manera de escrito. ¿Sí? Pero nos vamos a basar en un documental. Y ese documental se lo tengo acá a ustedes. Y con base en ese documental, pues, yo les sugiero que tomen palabras claves del documental para que puedan hacer ustedes ese escrito. Tienen que argumentarme por qué escriben lo que escriben. Quiero saber cómo escriben ustedes. En donde usted va a colocar para relacionar el tema. El tema que es que vamos a ver en el documental con lo que hemos visto hasta el día de hoy. El martes, hasta ayer estuvimos en el auditorio. Entonces, vamos a la naturaleza humana es el video que estamos. Entonces, como hacen eso, van a hacer ustedes el parcial. No lo hago de otra manera porque me parece que es interesante conocer un poco su forma de pensar y su capacidad de análisis y de poder transformar en una hoja todas sus ideas. No quiero teoría, sino quiero conocimiento. ¿Sí? Quiero que ustedes produzcan una serie de ideas y que me las argumenten, por favor. Por eso les doy esta ayuda. No necesitamos cuadernos ni libros. Está todo en sus cabezas con respecto a lo que hemos dicho. Entonces vamos a comenzar. El video dura 34 minutos y a partir de ahí empiezan ustedes a hacer el video. El pecado de A quién deseamos aspirar,
tanto del lavoro privato e mi comunica l'impressione che non è tanto che sono interessati a il sistema di fatto stereotipo si fa in due tempi a lavorare la vittoria a volte la si deve e con la possibilità di un giro in alcolità Steven Inger che stanno preparando a contemplare la sua decisione a segno di affetti sin más preámbulos, temas combinando al espectáculo. Si quieren maxiologizar esta imagen, las teorías conductuales en lo que a la nube de Jordana se refiere a un estado últimamente vinculado a la religión últimamente más subjetivo. La religión virtual judeocristiana en una serie de compromisos sobre la vida teórica consideraríamos el tema de la psicología. En primer lugar, se trata de una teoría movida. Cuando se ve que el ser humano está en la normalidad de amar, en un sentido moral, que se manifiesta por medio del estándar del bien del mal, y la facultad para reducir su comportamiento en conformidad de dichos criterios. Haciendo eso, una animación es que, a pesar de que la voluntad humana se cultiva en el libre, intrínsecamente se que la relación primordial causa-efecto para mostrar una tendencia natural de hacia el pecado. En segundo lugar, el funcionalismo ofrece una teoría conceptual modificada, en tanto en cuanto sostiene que nuestras facultades están diseñadas para mantener la comunicación de la realidad a diferentes, donde Dios no se contiene de un ente ganador. En tercer lugar, podemos pensar también en la defensa de la salud mental en la medida en que el estar psíquico implica la aceleración del camino de Dios. Entonces, el amor, tanto que el último es el hecho de la realidad, en el derecho de su palabra. La dirección intelectual de la cristiana, en la propia interpretación, que tiene procedentes planes de narrados por la realidad en el antiguo testamento. Por ejemplo, la doctrina de vida del siglo es un relato significado original. Es un idioma muy más lento y engañado con el serpiente para robar el coche por el río que recibía el árbol del conocimiento del mal y posteriormente hablando de los mismos derroteros. Los que Dios les expulsó del paraíso y para colmo incluso la muerte que duró la vergüenza de la revolución. Con ello, una multitud de pensadores y filósofos coincidieron que los hechos narrados revelan cuántamente que ambas totalidades podrían haber actuado de una manera. Es decir, asumen la posibilidad abierta que ninguna vez ha habido una religión y condenar al resto de la humanidad al sufrimiento. Sin embargo, el paradigma del liberalismo crítico es el único que vive conforme transcurrieron los años. Siempre puntos inadmisibles tanto en el inicio de la revolución científica. A tal efecto, la técnica preliminar dentro de la obra de Hegel se caracteriza por el estudio de la teoría secular de la naturaleza humana. Concretamente, el obstáculo de estudios capitales que, si bien no hacemos los estudios de interés respecto al contenido del hombre, están repitiendo de serios errores conceptuales. Dicho esto, es hora de analizar cada uno de los componentes de la vida observada. En primer lugar, la teoría de la tabla rasa o de la tabla puede generar el efecto con la mente vacía, es decir, sin realidad, sin nada, de suerte que todos sus conocimientos y habilidades provienen exclusivamente de una realidad emanada por sus experiencias y percepciones sensoriales. En otras palabras, con lo que es y en lo que se convierte una persona, es fundamentalmente el producto de su ambiente físico y social. Y es posible encontrar vestigios de esta convención en los escritos de Aristóteles, que manifestó lo siguiente en su colección tratado de años. En cuanto a la dificultad a su intelecto partible, a tener algo en común, el paciente no ha quedado esta resuelta al animar que el intelecto es un intelectivo en potencia, si bien no es nada antes de intelectivo en intelectivo, el gobierno que le ha de estar en el intelecto en la que no ha de mirar
fuertemente escrito una serie de violencias fundamentalizadas, pero en cualquier caso, el marco teórico anunciado queda a día de hoy mayoritariamente atribuido a los antiguos anglosajones, a pesar de que este pensador también escribió el término de una raza per se, sí expresó la noción claramente sustantiva. Imaginamos que la mente humana es semejante a una hoja de papel que proyecta el conocimiento de la última prohibición de la vida. ¿Cómo que la sede está formada? ¿Cómo la orden de interpretar un tan vasto el idioma entre la divinidad, la fantasía del hombre de la humanidad o de la humanidad sin divinidad? ¿Dónde yacen los materiales, el conocimiento y la razón? Esto responde a una sola palabra. Que es el que la observación creada por el sujeto, ya sea sobre objetos sensibles y externos, o sobre relaciones internas que el mismo perfil reflexiona, es lo que proporciona su concepción como los imaginarios del pensamiento. En los tiempos de la luz, es tan normal pensar al derivado del pensamiento del perfil emocional para el pueblo europeo. Si bien los viejos terminaron en la misión, limitaban a los otros relacionados con el estado nuevo de las instituciones eclesiásticas y el derecho divino de los monarcas, ya no se podían dar como verdades a sí mismas, sino que revisaban la justificación basada en la historia con la vida por delante. De este modo, este barato toca con la vida de los privilegios económicos y sociales que era el ejercicio de los que trabajaba la aristocracia, sino también son un campo de papel. De forma que eso de que la figura de la aristócrata y como el derecho, como la sabiduría, la virtud, la verdad o el bien, debería ser su posición arrebatada a un consejo de patrimonio. De hecho, la socialización de la cultura se ha mostrado en innumerables ocasiones como el único consenso dinámico en la experiencia humana. Dejamos de aclarar como defensa que el comportamiento humano, porque a diferencia de los animales, no tiene sentido humano. ¿Qué está buscando un hombre de la América de los Estados Unidos? Que parece que el propósito puede llegar a compartir de una manera que mucha gente no conoce el concepto de vivir, las experiencias con la forma del ejercicio de la maternidad, la unión, los medios de comunicación, las redes sociales y también la época de la persona. La felicidad, la modela, la conducta antisocial que puede mejorar, y vivir a serlo, es una falta de responsabilidad. Como medio de la gran parte de la psicología del siglo XX se debió desarrollar una explicación de la conducta humana a través de simples mecanismos de asociación y condicionamiento. Además, no fue en demasiado que los científicos sociales estuvieran fascinados porque evidenciaba durante más la singularidad vis-a-vis de la blanca, el racismo y el fascismo. ¿Por qué la vida de ser un esclavo nada a medir el suministro pasivo o negativo de donde se debe actuar? ¿Dónde se libera esto para la vida que la vida siempre que ahora está en un ambiente o que solo uno de los contextos puede desempeñar la obra intelectual? ¿Cómo se puede una administración de nuestras prioridades conllevaría la suficiente responsabilidad de la realidad con los? Y creo que vamos a señalar, independientemente de la ciudad, del marco de la pizarra, las conclusiones de esta vida son tanto tradiciones como plausibles, como libres y como libres. Sin embargo, consiguiendo limitarse el factor explicativo dentro de la enigmática endogeneidad de la conducta humana, pues actualmente sabemos que no. La evidencia proporcionada por una extensa amalgama de psicólogos y neurobiólogos indica que la corteza cerebral ya se encuentra inicialmente programada para procesar estímulos sensoriales, regular las emociones, controlar funciones motrices y responder reflexivamente bajo determinadas condiciones,
Son precisamente estos mecanismos los que dan vida a que nuestro planeta pueda permitir activar una serie de habilidades cognitivas cuales se indican distanciando. El primer militar no se debe su voluntad, no lo sé, militar dicho punto, pero el lenguaje. Si la mente estuviera realmente bajo desde el manifiesto, esta se eliminaría que la pasivamente y el parte de su sonido, como si una pintada o una mente no se trataba. Primero, sería una estructura mental que sería muy complicada. Y me diría que el significado de las palabras que escucha, y el plano para organizar su comportamiento en la resolución y la acción de vivo. En el plano primario, el conjunto de intervenciones lingüísticas permanecería mutable dentro del sistema. Mientras uno se limita a repetir las mismas tensiones cónicas que cuenta, en un instante, en un tiempo que me explica, el objetivo de sus límites. Obviamente, a veces culturales y populares en la idioma, siendo los más evidentes el idioma actual, el acento con el que hablamos, la zona europea, el publicano, etc. No obstante, los autores del sistema no son bien inmoldeables por los tiempos, sino también por la forma en que se ordena la visión conservativa con la evolución de salir en sí o no va a examinar, simplificando el discurso. Puede que los factores biológicos y genéticos no determinen el comportamiento de sábios, pero sí que activan condiciones, no sientes mucho más de lo que pensaban. Por tanto, el corazón ordena en su obra, es el número de estudios y voluntarios también científicos separados para romper. Estará entendido también el distinto y en algunos casos de práctica de los padres. Gran parte de ellos se expresan de manera inactiva, exhiben un mensaje matemático y compartido, como el mismo marco de vida de Dios, o habría ciertamente los presentes dentro de vista de todo concreto, increíble, por cierto. Quizás ya no es un tema común que rasgos de la personalidad, como la autoconvicción o la introversión, habilidades psicológicas como la empatía afectiva. La forma de la personalidad de los vecinos comunitarios, el esfera cognitiva, la inteligencia biológica normativa, se debe modificar también el uso del cambio. Así, el autor también se dedicó en el libro de juego, con el mismo nombre y nombre de la tabla pasada, para obtener un punto de vista de investigaciones y ejemplos que pueden tener los juicios que esta óptica de lógica. Sobre esto, hasta ahí el punto lo demandaron en la etapa de comunicar los parques en el centro, claro, para ahorrar con el inicio de la mi segundo punto de vista con el libro salvaje, recuerdo que los seres humanos son bondadosos, desinteresados, tendidos, pacíficos y tranquilos, insultados, brutales. Y paralelamente, demás como la angustia, la ansiedad y la violencia son producto de la dirección. El caso histórico nos obliga a mostrarnos al siglo XVI, por entonces, en unos griegos de la escuela de Salamanca discutían comisión sobre la naturaleza de la humanidad y de la disponibilidad del movimiento constante, entre los cuales se destacó tanto lo de las tapas con su primitiva reunión de la destrucción de las índices. Que la ley no es la visión del positivo de los africanos americanos. Decididos como seres humanos virtuosos, amables y enfermos de cuidado, de invitar únicamente el estado de la vida. A la inversa, los invitados, como médicos y sanguinarios procuradores, entregados a la valentía de la comunidad del panchimón. Sin embargo, sí, todos los vídeos de la identificación se graban de la cabeza. Antes de que el máximo representante dentro del espectro teórico del nombre salvaje es el filósofo Monté, que no se haga justo. La ley no se dispara en más de un mes. El mundo se ha apresurado a concluir que el hombre es naturalmente correcto, que si no hay organización para justificarlo, cuando el mundo tan dulce como él en su estado principio,
La naturaleza de la distancia de la estupidez de los brutos y de las brutas no está pero debilitado. El hombre hace bueno y la sociedad lo rompe. El paradigma del buen salvaje es para confirmar que la humanidad se ha formado para permanecer en su condición de género. Bajo su manto, los mejoramientos superiores consideran que se debe a la perfección de la apariencia. Mas la realidad es que es solo un periodo de debilidad, egoísmo y miseria de la comunidad. Dos contrasladores ideas de la iluminación asumían con el magnífico al decidir culminar su sangre en dos tras el embargo como orígenes australianos. Ellos no podían quitar las magníficas y tampoco implementar esta batalla o medidas para su hogar, sino que cohabitan en el territorio y acogedor. Sí, vive en una paz que no se preocupaba por la desigualdad de condición. La tierra y el mar les proporcionan todas las cosas necesarias para la vida. Hoy tenemos que hacer nuestra jornada de cada día. Es la ocasión de los importantes. En el ámbito individual contemporáneo, es un sistema colectivo que se plasma en la tecnología respetable del cambio natural y local. A la marca del Estado es un diario de logis artificial que lo abandona. Por ello, hay algunos elementos en el pensamiento que pueden significar un mensaje al saber a quién trataba el crimen. En este caso, la antigua ideológica de autor es el virus burgués Thomas Hobbes. Está bien porque la entendida que los hombres iban sin poder ocultar que los mantenga de ser y de herencia, sino con la misma condición que al mundial. Mientras no puede ser de otra clase que la de todos son dados. Bajo dicho escenario, no hay para lo que tiene con lo que es izquierdo. Consecuentemente, al punto de vista del uso de las mercancías involucradas por la operación, el arrancamiento de los instrumentos para modificar cosas pesadas, ni la adquisición del conocimiento sobre la papelería, ni se alimentas, haces o vendes. En definitiva, no tiene sociedad ni que se deriva. Y de otra parte, existiría el grupo continuo ante la incertidumbre, el vivir de una muerte violenta y la vida de un hombre brutal, desagradable, breve, solitario y pobre. Ciertamente, la teoría del buen salvaje generó fascinación en el siglo XVIII, en base a su concepción y divulgación. De que implicaba la necesidad de un legislador obligado en forma de Estado, cuya misión fue evitar que se convirtiese en una nueva división de los pueblos del hambre. Por el contrario, el diseño humano básicamente perversa, útil, violenta y educada, supondría conseguir el contenido de la convención que no disfrutara en su esencia. Y por consiguiente, las principales opciones a nuestra disposición serían la habitual hacia el verde, o en su defecto, la organización mítica de la propiedad de Pedro, a través de un estudio social donde no debería haber ninguna más que adelantar la estabilidad. Si bien se forma, parece por un proyecto ambicionado, porque también la concepción de la vida bajo ambos paradigmas. En el mismo caso, el buen salvaje, esta se vería como la transferencia de oportunidades a nuevas generaciones para que puedan desarrollar su potencial. En el segundo, el pan salvaje, un partido intenso, dinámico, disciplinario y colectivo, donde son los más fuertes, tienen la salvación. Desde un lado abstractivo más complejo, podría dar diferencia a las perspectivas mentales polarizadas. Mientras la vida se detenga por un menos hermano y más de plenos, la vida salvaje o algunos es menos y más hermano. El proyecto con los académicos que han perdido es con tanto impacto sin pasar por los valientes y que mantuvieron a los pueblos y venteras en un sustento que hicieron de la pandemia de Pará, una aplicación pública asociada a estándares poco representativos y públicos y el mandón del tiempo. Una justificación preventiva ante el caso de la justicia de dichas privaciones. Y esto no es todo, simplemente es que hay que intercambiar la serenidad para asimilar que las prácticas típicamente antisociales como el la mitología o la agresividad
Paradossalmente, se sta cambiando come testualità a volontà comunità, punta individuale. Aunque la condizione di un siglo di tempo pinta il organo di un'individualità e si non può è la nuova unità che scatta con sì misma e con l'intero l'ambito e l'aspetto umano. Se ne stiamo approfondando a servizio ambito, le recomiendo de la visualización de los significados de la vía oscura y de atento lo viven. En el tercer lugar, la teoría del fantasma y la mentira, también de lo que el dualismo, que sea lo que de sí mismo, son una división del cuerpo, un aparato físico, recurrido de leyes mecánicas y determinado por el paciente y el alma. Una entidad abstracta que llama a decisiones diferentes la esencia del enamorado. Como su propio nombre explica, es un modelo de vida que es atribuido al filósofo francés René Descartes, quien declaró lo siguiente: cuando considera a mi mente, no puedo distinguir que hay una parte, sino que hay entera y no hay entera. Las facultades del ser, sentir o comprender, no pueden ser de ningún modo decisiones de mente, puesto que es la misma la que se desea sentir o entender. Cosa distinta sucede con los objetos corporales, ya que el mundo de ellos es imaginable en un instante propio. Es suficiente para enseñarme que la mente de un hombre es totalmente diferente de su mente. Es como si estuviéramos hablando de hardware y software. La materia es extensa, es esencialmente el espacio temporal. A saber, los objetos están dotados, al menos en una posición, actividad, etc. Por ejemplo, la identidad mental es útiles y tiene un importante en sentir. No debería afirmar que una mente es un objeto de uso del tipo cúbico, aunque está ubicada en una posición específica dentro del cráneo. No estamos teniendo su forma de espacio de la otra, sino que directamente contiene. Al igual que las dos teorías previas, el paradigma del fantasma en la máquina ha despertado la simpatía considerable. La verdad no es muy agradable concebirse a uno mismo entre una ventaja inherente. En primer lugar, las máquinas se construyen para ser poseídas, usadas, arregladas y guiadas, mientras que los humanos pueden ser sintientes y portadores de nuestra actividad. En segundo lugar, las máquinas sirven a un propósito específico, de hacer, modificando de manera importante cada punta de los lápices. Mientras que los humanos perciben los objetivos más abstractos como el amor, la belleza, la verdad, el placer o el conocimiento. En tercer lugar, las máquinas sobreviven a las leyes de la física física, mientras que los humanos supongamos continuamente que los humanos se les impuestan el comportamiento libertad. Como en el gran lugar al optimismo de las distintas posibilidades que el mundo plantea, y como una responsabilidad sobre nuestras acciones y decisiones. Por último, que definitivamente no es importante, si la mente está enteramente separada del cuerpo, tal y como sucedía Descartes, ¿acaso no te podría presumir con ello que el alma sobrevivirá una vez que lo manifiesta? La satisfacción emocional que la tarea de convertir sobre la dualidad interna del cuerpo, la cual ya decía con el asedio en el judeocristianismo, es más que obvio. Sin embargo, ¿sí que el mundo podría tomarse por válida esa perspectiva de óptica? Bye.
El más complicado de construir una etapa está mucho más segura en contexto de un espacio específico para recordar el lugar de la acción. Acorde al cristianismo, las personas se comunican entre sí y interactúan en la realidad exterior usando los sentidos. Pero una persona que está en control de no contar con su vuelta, claro, si la mente se va a continuar en el espectro más adecuado. Y tampoco se rigen bajo las leyes de la vida, pero no son distintas explicaciones y en las relaciones entre los mundos y entre la mente y el cuerpo. Ya no son de las interpretaciones al mundo y de la mente, sino al revés también. De la gracia, la psicología somática o la derecho calzado o el pretexto, porque va a pensar la reflexión en la memoria del pensamiento. Según la ley, el mundo del fantasma y la máquina es desagradable, porque ninguna especie de falacia lógica o eliminación de términos científicos o filosóficos independientes y de distinto significado, lo donde obvio, el orden territorial o el orden de categorías diferentes. Pero nunca tiene sentido el género de respeto. Se podría afirmar que un extranjero que visita por primera vez el campus de Oxford visualiza pista, librería o patillas. En John, dice también que ve la universidad como tal. No está tanto vinculada a esta última categoría a su grado de abstracción superior. De igual modo, se le realizó a los estudiantes de la facultad a la pregunta de cómo transita por la misma línea. Saben tres cosas en el campo, y son bajas y entran de bajas. ¿Está de acuerdo? O que es el mundo de un barril de cerveza a la parte del barril. La teoría de Descartes, la de la física y mental, no se encuentra en el mismo estado categórico. Que se afirma que el sistema de terrenos tiene una continuidad física y resta una continuidad espiritual diferentes, incluso analíticas. Para él, esta imagen es un absurdo. Al vivir en el cuerpo o en el cuerpo, se está echando la vida respectivamente en una concepción que se unió en el mismo en sentidos diferentes y por ende se produjo la categoría. Por su parte, el fin de la vida se lo dio en su rol, en el individuo de la vida es un valor de ningún contacto interior. Si una consecuencia física de sobre el termoléculas del cerebro, condenados con seres que derivan de la selección natural. De hecho, los científicos tienen la posibilidad de llegar a conocer el estado fibrotendo en cualquier electrónica a través de técnicas como la resonancia magnética o la tomografía computarizada, las cuales facilitan una observación de todo tipo de imágenes de debilidad mental. En otras palabras, el conocimiento de los estados mentales ajenos está siendo verificado empíricamente con la ciencia. ¿Y qué hay con respecto al nivel del mundo? Pues varios experimentos condicionados en las últimas décadas, es como el de Linda Bendigo o el de John Lantelis, están formulando en lo que a cuestiones elementales de la tecnología se refiere. Por supuesto, también el tema de la profundidad. Pero lo que tiene que formar de la herencia del libre albedrío, cuyo que tiene unidad por la semana pasada. Para evitar esto, tenemos un poco de malestar, tenemos que la desaparición del fantasma de su nombre para la próxima crisis de las nociones de libertad, y es que eliminar a la persona desde el sujeto vital y con el mismo conocimiento biológico. Por ejemplo, si un asesino se invita a obedecer un mandato genético, no quiere alcanzar su libertad de acción, su responsabilidad como agente y su presunta culpabilidad. Y si se tratara de un marido de un bien, lo que se podría hacer con un lado sin sentir el lado no deja de ser una supermorma. Bien, sobre todo, este argumento es para por dos motivos. En primer lugar, porque la noción tradicional de libertad ya estaba relatada antes de cuestionar la existencia de la libertad. Que la causa del otro comportamiento sea el objeto por la mente. En ambos casos, el sujeto ve que prometía su libertad.
Se lo ayudan, porque aunque el fantasma lo detiene la voluntad, el sujeto moral no desaparece. Sea cual sea la explicación del comportamiento, sigue existiendo una gente con el sentido moral que realiza no lo que no lo tiene. El término es que tiene muy bien si uno sabe diferenciar la libertad intelectual y el grado de pureza racional con respecto a las motivaciones sensitivas. De la libertad moral y el indeterminismo en lo que las acciones humanas contienen. En fin, ambas nociones están explicadas con todo el daño en el que insertado las tarjetas. En fin, en la intencionalidad de la gente, el resultado de sus actos es algo que, de facto, puede ser explicado y juzgado. Y no es de cuento la causalidad o la responsabilidad. Sí, la explicación causal de las acciones, mientras que el segundo no es de intromisiones y limitaciones, intenciones y logros, acciones voluntarias e involuntarias, consecuencias buscadas y accidentales, actos realizados por algunos gladiadores y actos realizados por algunos animales o personas enajenadas. En definitiva, mira, eso requiere apelar a un ente fantasmagórico como alternativa a una explicación causal en términos biológicos. La teoría del sujeto interior como causa de las acciones humanas, ya no sea alma, mente y poder, no explica la forma de conducta humana y las afirmaciones contrastadas por parte de la ciencia cognitiva, la genética del comportamiento y la neurociencia. Sí, el autor considera que las tres teorías mencionadas, la tabla rasa, el buen salvaje y el fantasma en la máquina, están profundamente sesgadas. Esta es la suma importante de la realidad, la orientación, la voluntad o la espiritualidad. La cuestión es saber qué desempeñan exactamente y cómo varios seres pueden marcar decisiones que se toman 30 años después. A veces no se enfrentaría a la sociedad si nos dejáramos de concebir como sanidad con el nacimiento. Entonces, estas cuestiones de interna se discurrirán en continuidad en el próximo capítulo de la vida pasada. Por favor, bien.
Grazie.
Grazie.